Seguimos acompañándoles en esta noche de martes, en Manto de Estrellas, en MK Localia Televisión. Y antes de marcharnos al Colegio La Concepción, entre croquetas y recuerdos, vamos a hablar con Jorge Sanegre. Él está exponiendo estos días sus últimos trabajos, sus últimas obras, pintura realista, como él mismo nos dice. Pero Jorge, buenas noches, Buenas Jorge Sanegre. noches. Y vamos a ver, Jorge, estábamos recordando, esa primera entrevista. ¿Cuánto tiempo ya? 15 años. 15 años. ¿Cómo fueron los inicios de Jorge? Pues yo de pequeño lo tenía, toda la vida, por circunstancias laborales, en intermitencias, me lo dejaba, lo cogía, hasta que un profesor que tenía bajo de mi casa, Daniel Blasco, trabajaba en el ayuntamiento, chico, le dice a mi madre, apúntale al niño, y empecé así, en la OPA, en la Academia OPA, sí. Creo que ahí hemos ido todos y todas, y hasta ahora, queriendo superarme, ¿Cómo se ha superado, cómo ha evolucionado la pintura, el estilo de Jorge durante estos años? Cuando hace 5 años expuse en el Centro Comercial Teler, me sorprendió la gente que vino a ver mis obras, aún no eran realmente realistas, pero una chiquilla pequeña, me acuerdo que dijo, ¡qué bonito! Pero yo mismo escuché esas palabras y me dije, quiero más, quiero superarme. Por circunstancias, vi a un profesor en Alcoy, me puse manos a la obra y lo pude ver por contactos, preguntando, llamando a puertas y encontré a un gran pintor alcoyano llamado Juan Copérnico. Sí. Y así fue, y él me enseñó un montón. Este señor pintó al rey de Marruecos, Hassan II, que me dijo, lo vi en sus fotografías, sí. Buen pintor también y realista. ¿Por qué pintura realista, Jorge? Sí, pintura realista porque no sé hacer otra cosa. Cuando Daniel me enseñaba, yo pues quería ver las cosas bien. Cuando iba a museos del Prado, museos de cualquier tipo de pintura, me encantaban esas cosas, esa pintura tan fina, como una película, como impresa en el lienzo. Yo quería eso, hasta que al final cuando utilizas esa energía y la canalizas, llegas a encontrar con esfuerzo y tenaz, hay que ser muy tenaz para encontrar lo que uno busca. Su última exposición se inauguró el pasado día 14, estará todo el mes... Hasta el 30. Hasta el 30, todavía nos quedan unos días para poder visitarla. ¿Qué podemos ver en esa exposición? Vale, es una pregunta muy importante para mí, porque aparte de pintura, lo que yo quiero en diversas temáticas, quiero que la gente cuando mire un cuadro, no solo mire esa pintura, sino que le transmita un sentimiento. De hecho, hoy, a mediodía, entró un chaval muy simpático que iba cuadro por cuadro, le decían cosas, cada cuadro, cada tema le decía una cosa, es lo que me interesa. Y creo que estoy por el buen camino, de que no quedan indiferentes. Sí, ¿cuántas obras hay? 28 o 29, creo recordar, durante 28, en 5 años que he estado luchando con este tema del realismo, que aún me queda mucho, porque yo me considero realista, pero es que está el hiperrealismo, eso ya es palabras mayores, eso es ver una foto al natural, pero en pintura. Sí. De hecho, he conocido este invierno pasado a un gran pintor hiperrealista llamado Antonio Cazorla, me fui a por él y me enseñó bastantes cosas, bastantes técnicas que desconocía, muy buena persona, desde los 11 añitos. Y vi una pintura de él tan real que empecé a llorar. ¿Y a Jorge qué le gusta pintar más? ¿Paisajes, retratos? De todo. Sobre todo fusionar el retrato con la marina. Porque el agua me encanta, la playa me encanta. Como veréis en mi exposición, hay mucha agua, mucho tema de agua. Fusionar el retrato y la marina es lo que más me apasiona, me entusiasma. Aparte de los otros temas. Claro. ¿Qué proyectos tiene Jorge? Proyectos es sin parar, sobre todo el especializarme con el agua. Me queda ese reto, creo. El agua es muy compleja. Y Antonio Cazorla pinta unas marinas que todos los televidentes pueden observar en internet. Antonio Cazorla, sus pinturas marinas es estar ahí. Cuando vi en su caballete lo que estaba realizando, empecé a llorar como una criatura, porque es que estás ahí. Quiero llegar a entrar, no se puede entrar, pero llegar a ver la vida en un cuadro, muy la bien. Vida misma. ¿Y en estos momentos en qué está trabajando? Ahora estoy
en un Cristo parecido a Murillo, muy bonito, que por internet, hoy en día, gracias a Dios, tenemos nuevas tecnologías. Sí. Antiguamente íbamos con laminitas, comprábamos laminitas, y hoy en internet, te gusta un paisaje, lo bajo. La mariposa que han observado en el centro comercial, sí, también todo lo que mi corazón me dicta, si está en internet, pues lo bajo. Quiero también añadir que muchas películas que me encantan a mí ver, por ejemplo, Forrest Gump, hay, cuando sale el reparto de personas estas, sí, que fotografía, experto en iluminación, en fotografía, sí, hay un momento que el Forrest Gump está esperando a su Jenny, a su amada Jenny, y hay una captura a la imagen de un árbol que él tenía en su casa. Esas personas son profesionales, pues a eso me impacta. Sí. Cuando veo una imagen en películas o en la vida misma, lo que me impacta lo quiero ver en un lienzo mío. Muy bien. Pues Jorge Sanegre, gracias por acompañarnos. Yo creo que ahora lo mejor ya es quedarnos con esa exposición. Recordemos que hasta el día 30 se va a poder visitar. Hasta el día 30, de 10 de la mañana a 10 de la noche. En el centro del Teler. Pues si desea añadir alguna cosa más. De momento es prolificar mi don que me han dado, y con entereza llegar a toda la ciudadanía de aquí de Ontinyent, y es hora de soltar amarras. Espero que os haya gustado. Gracias por acompañarnos. Y gracias al equipo, que sois muy profesionales. Gracias.